Un saludo muy especial a los televidentes de Oro Oro y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Por estos días vamos a empezar a hablar de Expedición Odisea. Es una aventura, es un desafío tecnológico y un esfuerzo in, eh, descomunal desde la parte humana. Unos colombianos eh, echados para adelante decidieron trazar una ruta por todo el continente americano para vivenciar, para conocer, para contar cómo está el tema ambiental. Y en esa expedición ha sido convocado un hijo adoptivo de esta tierra, Alejandro Viana, un cineasta, un hombre eh, que lo tuvimos en esta región eh, hablando de turismo, hablando de todo lo que significa el Ariari como potencial ambiental. Pero también eh, la noticia tiene que ver con que una hija de esta tierra, Diana Marcela Pizarro Rojas, también ha sido convocada. En esta expedición se hablan de los cuatro elementos de la madre naturaleza. Diana, bienvenida a este, a, a este ejercicio de contarle a los televidentes y a quienes nos están siguiendo en la red qué es Expedición Odisea. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias Alexander a todos porque... Quiero contarles esta grandiosa experiencia que se va a comenzar ahorita ya. Ahorita el 16 de marzo empieza un grupo que iría a Tumaco, aquí en Colombia, a contar gran parte de lo que esa expedición sea y todo el grupo de 15 expedicionarios empezaremos el 27 de marzo a viajar a Ecuador, Quito, que es donde empieza esta gran aventura. Bueno, entendemos que hay representantes de los elementos de la naturaleza. Vamos a tener un representante del agua, de la tierra del aire y usted ha sido convocada por sus conocimientos en la parte ambiental. Es técnica ambiental, pero también Diana ha incursionado en los medios de comunicación. Bueno, ¿por qué eh, su merced representa el fuego? Bueno, les contamos que Expedición Odisea se va a tratar de las problemáticas ambientales que tenemos en el mundo, porque la idea es seguir después por el otro al otro lado del charco, dicen nosotros los colombianos. Empezamos en este continente americano y vamos a ver cuatro presentadores que van a estar hablando de las problemáticas y entre esas está mi persona que va a ser el símbolo de fuego. Más allá de lo que se puedan imaginar sus mentes, vamos a estar hablando del calentamiento global, de las deforestaciones, de los incendios forestales, todo lo que el fuego es necesario, pero cuando pasa ese nivel ¿qué pasa. Ser algo catastrófico es donde tenemos que prestar atención. bueno Hablábamos extra micrófonos con Diana y es es el tema de cuál de los elementos es más eh, difícil de controlar y si es eh, bueno o malo eh, en los extremos. ¿Qué podemos hablar de los elementos y del fuego? Bueno, yo les diría que los cuatro elementos son esenciales en el mundo. Todo es un equilibrio, la naturaleza es un equilibrio y cuando alguno pasa ese equilibrio, pues pasa a ser algo catastrófico, por llamarlo así, valga la redundancia, entonces todos tendrían que estar así niveladitos, todos son importantes, todos son esenciales, por eso hay que tener el control de cada uno, pero hoy en día, como bien sabemos, en el medio ambiente está todo alterado, está loco, entonces eso es lo que vamos a mostrar, de eso es lo que vamos a hablar, porque los cuatro elementos son algo que se necesita, son los cuatro elementos del mundo. Muy bien, vamos a tener a través de Oro Oro los informes especiales con Alejandro, Viana y también con con Diana Marcela sobre estos, esta expedición. Bueno, hagamos la invitación, Diana, a los televidentes, a los habitantes del departamento de Meta para que sigamos de cerca esta expedición Odisea. ¿Por qué territorios vamos a estar? Bueno, como dice bien, por todo el continente americano empezamos Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, hasta la Patagonia. Vamos a ir hasta la Patagonia, regresamos por Argentina, Brasil, pasamos por un ladito de Venezuela, pasamos por Panamá, por México, por Estados Unidos, llegamos a Canadá, finalmente Alaska y. Ahí regresamos a Colombia. Suena, suena cortico, pero es algo que es un viaje de 16 meses fuera de nuestro país, de nuestra tierra natal, y pues en representación de este hermoso municipio que es donde tenemos que resaltar el ecoturismo y la industria de la agricultura que hay aquí en este país, en este departamento. Esto es, eso es lo que vamos a hacer. Más allá de mostrar las problemáticas que muchos nos conocen, pero se hacen los de los oídos sordos, vamos a dar soluciones para que empiece a hacer esto un movimiento, algo que nos interesa a todos porque nos debe de importar a todos. Nos debe de importar a todos. Seguramente ustedes se van a encontrar y eh, se van a enfrentar a condiciones adversas, climáticas, de frío, de selva, de calor. ¿Cómo se ha preparado, Diana, para, para este proyecto? Esto es algo que se ha de pensar muchísimo, porque Expedición Odisea, con todos los 15 expedicionarios, también va a ser una intervención social. Debemos a conocer culturas nuevas, gente que tiene. Hablados diferentes, el acento es diferente, su forma de vivir es diferente y no más la convivencia entre nosotros, 15, también puede llegar a ser complicada. Entonces, todo eso es, va uno con la mente abierta, va uno relajado, pensando en que las cosas, que lo que vamos a hacer es algo muy grande y muy bueno y preparados a todo lo que pueda llegar. Los imprevistos siempre salen en cualquier momento. Muy bien, ella es Diana Marcela Pizarro Rojas, una granadina, una ariarense, una metense. Que estará en esa gran expedición internacional. ¿Para qué medios van a ustedes estar eh, enviando informes? Aquí en El Horror TV va a ser uno de nuestros mejores aliados para mostrarle todo lo que vamos a hacer en la expedición Odisea. En RCN, martes y viernes, hasta el momento estamos en acuerdos para que se transmita a través de Noticias RCN todo lo que vamos a estar realizando. Y finalmente, esta expedición Odisea que estaríamos acabando en junio de 2019, que se terminó un documental. Hermoso, que se muestre todo lo que no se vio en redes sociales, no se vio en y no se vio en ningún otro medio, sino en ese documental que saldría en cine en diciembre del 2019. Muy bien, culturas, gastronomía, paisajes, eh, todo lo que tiene que ver con el tema ambiental. Vamos a conocer seguramente la situación real de lo que está viviendo el continente en esta materia. Bueno, Diana, desearle muchísimos éxitos y en nombre de todos los granadinos... Pues eh, desearle igualmente que nos eh, deje en muy en alto en esa expedición. Muchísimas gracias, Alexander. Esa es mi idea, esa es mi meta. Que más allá de que sea. Granadina con mucho orgullo de aquí del Meta es que todo el municipio de Granada se comprometa conmigo a seguirnos a través de redes sociales y a cambiar a empezar a ser diferentes que en este municipio hay mucho que mostrar hay mucho que ver y que lo seamos con ese punto aparte de que el ambiente sí nos interesa y que la naturaleza es propia de nosotros es nuestro único techo y es invitarlo a todos ellos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y compartan con nosotros todo tema toda opinión que tengan respecto al medio ambiente con el hashtag Expedicionesea y nosotros estaremos siempre atentos a qué es lo que todos Nuestros televidentes y los que nos ven a, tra a través de redes sociales nos estarán compartiendo.